extraordinaria temporada que están haciendo, por el magnífico juego que tienen, por la fantástica afición que tienen y por la victoria de hoy. Y en segundo lugar, me gustaría decir que después de un comienzo de partido donde hemos estado muy precipitados, cometiendo innumerables errores en ataque y muy desajustados en defensa y de ponerse el partido muy cuesta arriba, y después de estar volviendo al partido desde el minuto 20 de la primera parte y recortando diferencias y ajustando mucho mejor en defensa y jugando con muchísimo más criterio en ataque y poco a poco metiéndonos en el partido, creo que solo la injustificable actuación arbitral nos ha privado hoy de llevarnos los puntos. La absolutamente parcial actuación arbitral nos ha impedido llevarnos los puntos. No le quito ningún mérito a Cuenca, pero me gustaría que se revisase el partido en la segunda parte. No hay derecho a que un equipo con el esfuerzo que hemos hecho hoy, con el trabajo que teníamos que hacer para remontar el partido, se vea sometido a algunas de las exclusiones que hemos tenido hoy en la segunda parte. No hay derecho. Ha cambiado la cara su equipo en la segunda mitad. En el primer tiempo incluso llegó ahí 8 abajo. ¿Qué les ha dicho en el vestuario para que salieran así? No, bueno, hemos hablado de que nos estábamos precipitando muchísimo, lo que he dicho, que nos estábamos volviendo locos, que estábamos llegando y lanzando en el primer pase, en el primer cruce, en el primer 2 contra 2, estábamos haciendo una selección de lanzamiento horrorosa, al margen de que Leo Maciel ha empezado muy bien y algunas de las situaciones que estábamos jugando bien no las estábamos convirtiendo porque Leo estaba inspirado y, bueno, y al nivel que viene estando todo el año. Pero bueno, que había que jugar con un poquito más de criterio y que había que mover el balón un poquito más ordenadamente y sobre todo que había que empezar a defender. Que Cuenca tiene jugadores con mucha calidad, con mucha fuerza en el uno contra uno y está jugando bien y está jugando por objetivos muy importantes, pero que delante se tenían que empezar a encontrar un poco de oposición. Y bueno, y es lo que hemos ido haciendo, ¿no? Ajustar un poco mejor la defensa, chocar más fuerte y defender un poco, que hasta ese minuto 20 no lo habíamos hecho. La buena defensa de Lutre, yo creo que ha sido esa defensa que le han hecho individual, creo que ha sido también importante para poder frenar la Cuenca, junto a las paradas de Santana, que ha estado muy acertado en esos segundos 30 minutos. Sí, bueno, la defensa de Dutra ha sido solamente en el momento en que hemos estado en doble superioridad y en superioridad 6 contra 5 en el primer tiempo. Después hemos vuelto a nuestro 6-0, pero ya era un 6-0 de mucha más anticipación y de mucho más contacto y de muchas más ayudas. Pero también es verdad que las intervenciones de Javi Santana en el segundo tiempo nos han ayudado, lógicamente, a remontar y a volver al partido. Quique, faltan 2 jornadas para terminar el campeonato. Bueno, ahora mismo no puedo tener otro sabor que el de la derrota de hoy y de cómo se ha producido, que ya queda bastante patente que no me ha dejado contento. El año que viene estaremos en Asobal de nuevo, con lo cual ese era el gran objetivo. Así que, bueno, creo que un equipo como el nuestro, con muchas limitaciones, muchas más de las que se puede uno imaginar desde fuera, le doy un mérito grande al trabajo que hemos hecho, sobre todo por las muchas también lesiones que hemos tenido este año que nos han castigado de una manera tremenda. Así que en esa parte orgulloso de mis jugadores, muy orgulloso y bueno, también con esa sensación de objetivo cumplido, ¿no? Que era lo que estaba marcado al principio de año. No puedo insistir a preguntarle sobre un jugador, yo diría capital, bueno, es uno de los máximos goleadores de la categoría, me estoy refiriendo a Velázquez. ¿Va a continuar? Bueno, no se sabe. Bueno, él tiene un año de contrato con nosotros, no sé si sabéis, está cedido por el Oporto, los derechos pertenecen al Oporto. Sí, tendrá un séquito de novias, seguramente.